que próximamente remitiremos al Congreso de la República el proyecto de ley de ingreso libre a las universidades. El presidente Castillo cree que la universidad es una discoteca y que basta ampliar la infraestructura y poner más mesas para que ingrese más gente. El ingreso libre a las universidades es una promesa electoral que se conecta directamente con el mito de la educación universitaria en el Perú. Así, se busca responder a una aspiración social y cultural de largo arraigo y que atraviesa todos los sectores de la sociedad. Esta concepción se fundamenta en una premisa falsa. Si no estudias en la universidad, eres nadie. En vez de fomentar la educación superior técnica y fortalecer la educación universitaria pública de calidad, se lanza esta propuesta sin mayor análisis. Recientemente acaba de liberarse el tercer informe bianual de SUNIEL y sus cifras nos ayudan a entender mejor este problema. En el Perú, el 29% de los jóvenes que ha acabado el colegio tiene acceso a la universidad. Es decir, están matriculados 1.300.000 estudiantes aproximadamente. En América Latina, Colombia tiene 1.550.000 estudiantes de pregrado, pero Colombia tiene una población mucho más grande que la peruana. Chile, por su parte, tiene 655.000 estudiantes. Si vemos porcentajes en relación a la población total de los países, Perú tiene más estudiantes universitarios que Chile y Colombia en proporción. ¿Cómo ingresan los jóvenes peruanos a la universidad? En casi todos los casos mediante un examen de selección. Ese examen de admisión puede ser muy competitivo o un mero saludo a la bandera. En términos generales, la tasa de selectividad es 6 veces más alta en las universidades públicas que en las universidades privadas. El examen de admisión es el único sistema posible para evaluar el ingreso a la universidad. Obviamente no. En Colombia, por ejemplo, hay una prueba estandarizada, Saber 11, que mide habilidades y conocimientos y en función de los resultados se va determinando las carreras y las universidades. En Alemania y en otros países europeos también hay una prueba estatal estandarizada que va a determinar si el joven estudiante va a poder ir a la universidad o no va a ir a la universidad y se va a dedicar a otros tipos de estudios. Quienes defienden el ingreso libre a las universidades siempre mencionan el caso argentino. Efectivamente, en Argentina hay un ingreso libre y restricto. Pero en el caso de la universidad pública más prestigiosa, la Universidad de Buenos Aires, de lo que se trata es de matricularse libremente y obtener una plaza para un ciclo básico. Un ciclo básico común que en la práctica funciona como una pre dentro de la universidad. Además, la tasa de graduación de la Universidad de Buenos Aires rodea el 25% y la tasa de deserción es muy alta. Incluso hay estudios que demuestran que el sistema chileno, donde no hay ingreso libre, es más inclusivo que el argentino, pues permite una mayor participación del quintil más bajo. Los porcentajes son: En el caso chileno, 29%, y en el caso argentino, solamente el 19% de ese tipo. La experiencia internacional prueba que el mero ingreso universal y sin restricciones a la universidad, a las universidades públicas, es impracticable. Antes de imponerse alguna modalidad de ingreso libre en el Perú, tendría que ampliarse significativamente plana docentes, laboratorios y capacidad de investigación. El riesgo es la masificación y el abandono estatal, como ocurrió en la década de 1980. En todo caso, las instituciones universitarias serias tendrán que realizar el filtro, la selección, dentro de los 2 primeros ciclos, con todos los costos económicos y académicos que esto acarrea. En el Perú, siempre estamos atrapados en debates desfasados. Nuestros problemas centrales son una desmesurada oferta de carreras en derecho, administración y educación, un escaso interés de los jóvenes por carreras estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico,
una enorme cantidad de programas de doctorado sin investigación. Universidades en regiones que no atienden a las urgentes demandas de las sociedades en las que están instaladas. La distribución geográfica de las universidades en el Perú es muy desigual. La mayoría se encuentra en Lima y hay varias regiones de la sierra y de la selva que no cuentan con universidades de calidad. ¿Estudiar en una universidad es la única opción para los jóvenes? ¿Egresar de una universidad en el Perú garantiza un trabajo bien remunerado y formal? No necesariamente. Las cifras que hoy se han revelado son durísimas. Y leo, hay un subempleo invisible del 25.7% de los egresados. 40.4% de los egresados trabajan en la informalidad. Además, hay 15% de los egresados universitarios que están desempleados. En síntesis, a pesar de los avances de la reforma universitaria, las desigualdades persisten, de acuerdo a las variables de territorio, clases sociales y género. Hay que ampliar el acceso y disminuir las desigualdades, sin duda, pero no con medidas populistas antitécnicas, sino hay que fortalecer la gratuidad y la calidad entrelazadas. Hay que ofrecer becas focalizadas para fortalecer la oferta pública. Se requiere un shock de inversiones del Estado en las universidades públicas de calidad. Si prevalece la medida aislada del ingreso libre a las universidades públicas, solo vamos a tener una tasa mayor de interrupción de los estudios universitarios, mayores dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje por la masificación y menores oportunidades de empleo adecuado y formal para los egresados. Así, el sueño de una educación universitaria para todos los jóvenes en el Perú se puede convertir en una pesadilla.